Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan a su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Buenos días, piraristas por el mundo. Nos decía el Salmo de hoy: «Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa». Y recordaba: «Desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz». Esta es la realidad. Desde nuestro interior clamamos a Dios y no nos damos cuenta de que Dios constantemente nos entrega lo mejor de sí mismo. Nos entrega su amor, especialmente siempre, pero en este mes del corazón de Jesús. Ese corazón humano que ama con la fuerza de Dios. Mi alma espera en el Señor, decía el Salmo, espera en su palabra. Y esto tiene mucho que ver con el Evangelio de hoy. El Evangelio del apóstol San Marcos. Primero hay una conversación sobre qué poder tiene Jesús para expulsar al demonio. Lo tiene todo. Porque Jesús es Dios y el diablo no es más que una criatura maligna que posee todo mal, que intenta dividir y destruir, pero el poder lo tiene Dios. Pero al final dicen: la gente que tenía sentada alrededor le dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermano, mi hermana y mi madre». Queridos hermanos, aquí está una clave muy importante de nuestra fe como cristianos. ¿Os habéis dado cuenta de que escuchando y leyendo todos los días la palabra de Dios, no la valoramos? No tenemos en cuenta lo que Dios nos dice. Lo hacemos por mero cumplimiento. ¿Cuántos de vosotros leéis la palabra de Dios? ¿Cuántos de vosotros escucháis mi comentario? Yo mismo muchas veces. Y se trata de eso, de hacer la voluntad de Dios. Esos son realmente los que escuchan la palabra de Dios, los que la cumplen. Mirad, escuchar o leer o meditar el Evangelio porque sí, no tiene sentido si nuestra vida no cambia, si no somos amables, si no somos educados, si no somos tiernos, respetuosos con los demás. A esto nos llama nuestra fe. Nuestra fe no nos llama a esclavizar a los demás. Nuestra fe nos llama a tener un corazón abierto, como el corazón de Jesús, abierto constantemente a nuestra plegaria, a nuestra realidad, a nuestra miseria, a nuestro pecado. ¿Por qué le pedimos tanto a Dios y sin embargo como aquel
no tenemos piedad de nuestros hermanos. No nos damos cuenta de su realidad. Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y lo demás, ¿queréis que os diga una cosa? Cumplimientos, de baratillo. Le pedimos de manera muy especial hoy a la Santísima Virgen del Pilar de Zaragoza que nos dé un corazón noble y generoso, que no solamente se quede como una muletilla, sino que lo vivamos con autenticidad, que nos dé un corazón noble y generoso para amar a Dios y comprender a mi hermano, que lo necesita. Que así sea.